Desde niño me gusta el vallenato, no se los puedo negar. Es un folclore colombiano que hoy se los quiero cantar. Nací en Urrao el 8 de octubre de 1979 y viví pues el resto de mi vida pues prácticamente en la Nucosca, 36 años. Ya pues por las tardes cuando salía a mi trabajo me ponía a escuchar vallenatos y de ahí me empezó a gustar el vallenato. Y ya cuando empecé pues a estudiar así en escuela, desde ahí partimos pues que me empezó a gustar la música. Y luego cuando entré al colegio empecé a participar cantando vallenatos y me ponía a leer los libros bonitos de literatura y practicaba la comprensión de lectura. Y ahí empecé a escribir más versos y enamorarme más de lo que es el romanticismo. Me apoyara y que la gente se sintiera contenta en momentos pues muy duros, pues por ejemplo que la persona estuviera triste, entonces yo lo alegraba pues así con los versos, lo alegraba en nuestro pueblo. Allá en la escuela una profesora me fue apoyando y en mi casa pues prácticamente también se alegraban pues mucho cuando yo me ponía a componer versos y a cantar, porque pues la familia mía es una familia muy honesta, muy trabajadora y católica. Y entonces también les gustaba mucho lo que yo les decía allá en la vereda, los que yo les hablaba pues así como poeta. Y no es que los que decimos versos nos dicen poetas, o sí, poetas de versos. Y entonces ya me ponía a decir un verso y mi mamá se alegraba pues allá donde vivíamos con ella, pues, por ejemplo como Walter Riso, el poeta alemán. Tiene el mismo nombre mío y también le gustaba esa aspiración de versos. Y entonces ya me decían, usted de pronto, usted aspiró a ser una persona como Walter Riso. Y yo le dije, en lo que me gusta del verso, sí. Y de pronto también a él le gustaba la música. Eres linda, eres hermosa, eres bonita como la rosa. Aquí en Urrao, hace aproximadamente 3 meses y medio, voy a cumplir el 30 de mayo, de estar trabajando aquí en el municipio de Urrao con la empresa Reforesta. Yo me he sentido muy bien, gracias a Dios, estoy súper amañado y me siento contento aquí con toda mi familia, viendo esa calidad humana tan bonita que tienen ustedes, toda nuestra gente, y eso es lo que me llena a mí de pura emoción, de puro amor, de salir adelante en lo que me inspira en la vida, en lo que me gusta. Entonces, yo pues muy enamorado de nuestro pueblo, empecé a tocar puertas, a pedir empleo y ya sabía pues que en Reforesta estaba necesitando trabajadores. Entonces ya al 2 de enero me dijeron, ya Reforesta está solicitando personal para trabajar en nuestras fincas. Ya uno se encuentra con otro ambiente pues diferente y ya pues usted sabe que uno nuevo ya lo enamoran más y uno se enamora también más de la persona que realmente uno ve que puede tener como esa amistad tan bonita y ya que más adelante puede formar un gran hogar, o sea, un buen hogar. Es muy bonito siempre andar enamorado. Me he tropezado de nuevo con el amor. Antes de mi primer amor había deseado tener amigas con sincero corazón. Pero hoy en día para mí todo ha cambiado. No es lo mismo estar llorando que cantando con amor. Pero hoy en día para mí todo ha cambiado. No es lo mismo estar llorando que cantando con amor. Lo que Y hoy más vivo. quiero conseguir es dárselo a conocer a nuestro público y salir adelante y hacer participar en eventos por aquí en nuestros municipios circunvecinos, a que la gente vaya conociendo nuestro talento. Si Dios quiere, sería muy bueno más adelante como empezar como a componer una canción pues bien bonita, acompañada con un acordeón y dársela a conocer a todo nuestro público. Televidentes de Conectado, mi nombre es Walter Alonso Gómez Cardona.
Me alegra haber compartido con usted este rato maravilloso. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodías. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío.